Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro Metal Legion Review. De hecho, solamente hemos hecho dos revisiones de esta línea. Tal como dije, yo siempre he querido comprar de estas figuras mitológicas, estos caballeros. Realmente me encantan los diseños de Metal Legion, de Force Horsemen. Lo produce Force Horsemen, bajo su línea de Metal Legion. Inclusive el empaque me recuerda bastante a las NECA como eran anteriormente. Pero obviamente costaban $20, en este caso cuestan $40. Y pues esta figura viene de Big Bad Toy Store, de hecho yo la compré allí. A pesar de que en su tienda es un poquito más barato, pero creo que no envía a diferentes países solo. Pero bueno, tal como he dicho en algunos otros videos, yo pude reducir un poquito el costo de envío, me salió costando más o menos como $5 de envío a esta figura. Pero bueno, mucho por la verdad, como ven, es de Metal Legion. Bueno, ya dije un montón de Metal Legion. El empaque es bastante simple. Bueno, en este caso solamente dice Iron Knight Legion Builder. Y este logo no sé qué significa, pero en fin, una ilustración bastante bonita. Dice Force Horsemen y toda la línea que lo compone esta web. También tiene una reseña. Si quieren leerlo, paso en el video. Y bueno, la parte de arriba, transparencia. Y aquí dice Force Horsemen. Pero bueno, por aquí nada, por ahí sé que vamos a abrirlo. Ya, ¿qué es lo que trae? Bueno, aquí tenemos a nuestra caballerita allá afuera. Su empaque luce realmente muy bien. Me encanta todos los detalles que le puso Force Horsemen a esta figura. Obviamente es un personaje ficticio, puesto que obviamente en el medievo pues no existían las armaduras, este tipo de armadura que estuviera diseñado para las mujeres. Obviamente es un diseño único. Realmente me encanta cómo luce esta versión. Pero a pesar de esto, sí es una versión un poquito básica, puesto que no tiene gran cantidad de pintura, lamentablemente. Los detalles están bastante presentes. Está tremendamente detallada, que ahorita lo vamos a ver más de cerca. Tiene un montón de plásticos también, y la movilidad creo que es excelente. También inclusive tiene bastantes accesorios. Pero sí, lo único es que pues no tiene gran cantidad de pintura. Yo creo que se puede detallar al gusto. Yo creo que es un molde que se presta para esto. También otro de los puntos malos es que esta figura pues sí tiene su costo un poquito elevado, de $40, y las que están un poquito más detalladas cuestan 50, imagínense. Obviamente tiene bastantes accesorios en este caso, afortunadamente. Tal como dije en el review del Goblin, pues de hecho podemos armar un montón de caballeros. Viene con esta bolsa con un montón de accesorios. Viene con un casco adicional, también una espada adicional, también su lanza, bastante similar al Goblin, y también unas sombreras y otras cositas que ahorita vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver nuestra figura más de cerca. Y bueno, aquí tenemos a nuestra caballerita más de cerca. Luce realmente muy bien. Chéquense todo el detallado que le puso Force Horsemen a esta de Metal Legion. Luce realmente muy bien. Tiene un diseño bastante clásico. Este diseño sí es bastante similar al medievo, o estas armaduras del medievo. Luce bastante bonito, todo el detalle realmente es impresionante. De hecho, Force Horsemen le ha ayudado a otras compañías a desarrollar sus moldes, por ejemplo de Super 7, con las figuras de Master of the Universe. Luce bastante bien, realmente pues es una compañía que sabe hacer su trabajo. Realmente luce muy bien todos los detalles. Es una armadura bastante bien recreada, como se logra ver. Estas partes bastante bien hechecitas y todo el asunto. Prácticamente es de un tono, definitivamente. No hay gran cantidad de ello, ni siquiera un wash ni nada por el estilo. Pero chéquense todo el detallazo. Realmente me encanta cómo luce. Todas estas partecitas. También este es un plástico bastante suavecito. Y este también bastante suavecito, y otro más suavecito. Y pues aún así el molde es realmente muy muy bonito. Me encanta cómo luce y todo el asunto. También sus espinillares de caballerita luce bastante bien. Y pues sí, creo que es una figura bastante bien lograda, definitivamente. Me gusta mucho todos los detalles que le pusieron. Está bastante bien recreado de una armadura. Inclusive las partes de atrás tienen estas mallas como lo que hacían en el medievo. Esas partes no tienen nada. Pero bueno, luce bastante bien, tal como se puede ver a simple vista. Es una figura que definitivamente pues en el esculpido pues no falla, pero sí en el cuanto al pintado es bastante sólido. Pero bueno, tal como dije, lo pueden detallar a su gusto. Creo que es bastante permisible con esta figura. También viene con un montón de cosas. En este caso viene con esta espada en el empaque. Chéquense el detalle del mango, me gusta cómo luce. También estas partes perfectamente bien pintadas. Tiene un color bastante metalizado. Pero sí es completamente esta. Pero sí, lo malo es que es una pieza completa, lo pintan así. Y bueno, si querían más accesorios, pues como se logra ver, viene con un montón de ellos. De hecho, es bastante similar al Goblin que revisamos. Viene con una cabeza extra, también esta especie como de bandana para guardar su espadita. También unas sombreras, también una lanza, una especie de lanza bastante similar. De hecho, creo que es igual, pero en fin. Bueno, también partes complementarias. De hecho, tiene accesorios extras,
Bojack's Horseman. De hecho, ha producido alas y todo el asunto. Y también esta espada extra, pero bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca. Como mencioné, viene con esta cabeza extra. Está bastante bien detallada, chicas, ese detalle. Me encanta también el color bastante sólido. Tiene bastantes detallitos y todo el asunto. Ciertamente tiene un detalle bastante medieval. Inclusive se puede retirar esta parte. Todas estas figuras tienen partes removibles para colocarse en otras. De hecho, hay otras figuras que tienen una especie de mechón en estas partes. Pues ciertamente fuera pelo, pero pues en este caso se puede retirar si es que lo quieren customizar. Obviamente se retira y se puede colocar. Tal como dije, podemos comprar otra para colocar esta cabeza. U otra con esta. Pero sí, lo malo es que cuestan bastante alto bajo mi punto de vista. Pero bueno, también viene con hombreras que, tal como vimos, tiene estos pequeños agujeros para colocarse en la figura y podemos colocarlo con las hombreras, con una hombrera o sin ellas. De hecho, se puede rotar tal como se puede ver. O inclusive, no sé, me figura como que le pueden colocar una capa o algo así. De hecho, le pueden colocar, pues no sé, unos orificios en estas partes que correspondan. Obviamente con su capita y todo el asunto. Es bastante, pues realmente es bastante agradable estas figuras que se pueden customizar a su gusto. También viene con otra espada extra y pues también está bastante bien recreada. Tal como Solo Garber, viene con este tono metalizado bastante bonito y bastante larga, pero a pesar de esto pues es un poquito más pequeña a diferencia de la que viene en el empaque. Sí se queda un poquito corta, pero no demasiado. También viene con esta especie de correa, no sé cómo podría llamarlo. De hecho, sí es como una especie de correa para colocar las espadas. En este caso sí se puede colocar, cosa distinta al Goblin, que de hecho todas sus armas no se puede colocar para nada. Realmente en este caso pues obviamente sí lo puede hacer. Y así quedaría nuestro caballero con esta especie de correa para colocarse su espada y todo el asunto. Y también viene con esta lanza enorme, es bastante grande. Tal como dije, pueden utilizar esta figura como una especie de guardián. Pues casi emula algunas armaduras que se ven en el medievo, se ve bastante bien. De hecho, creo que esta armadura inclusive la hemos visto en películas. Y pues por último viene con estas especies de, pues no sé cómo podría llamarlo. Son solamente para colocar algunos otros accesorios extra que lo vende Force Horseman aparte, obviamente. Obviamente tienen que pasar a por caja, Dios. Pero solamente es un complemento que va en la parte de atrás, en la espalda. Algo que no me gustó mucho y sí quisiera compartir es que, chéquense, la bola es bastante grande, más grande que una Marvel Legends. Me hubiese encantado que la bola sí fuera un poquito más pequeña, obviamente para colocar una Marvel Legends, pero en este caso no lo puede hacer. Realmente se hubiese visto bastante padre con estos rostros como de rock o algo así, o alguna otra figura que tengamos, pero pues no, lamentablemente no se pueden colocar. Solamente con su línea de figuras se pueden intercambiar las cabezas. No sé, quizás adaptándole otra cosita se puede colocar, pero pues hasta la fecha no tengo algo similar a esto. Y bueno, con respecto a su movilidad, la cabeza se mueve de izquierda a la derecha, se puede rotar completamente sin ningún problema. También se mueve muy ligeramente hacia abajo y bastante bien hacia arriba, afortunadamente. También se mueve muy bien de lado. Los brazos se suben para arriba bastante bien, se bajan para abajo, se mueven hacia frente y hacia atrás. Se puede rotar completamente, pero si no tuviera esta hombrera. El codo es una unión simple, le permite un movimiento de 90 grados más o menos. También se puede rotar inclusive. Las partes de los antebrazos se puede rotar, como se logra ver, independientemente de las manos, que también se puede rotar. Y se mueve, creo que bastante bien hacia abajo y bastante bien hacia arriba. El pechazo se mueve de izquierda a derecha bastante bien. Se mueve, creo que bastante bien hacia frente y ligeramente hacia atrás. También se puede mover de lado a lado bastante bien. La parte media del estómago también se puede rotar, como se logra ver. Se mueve muy ligeramente hacia frente y muy ligeramente hacia arriba. Obviamente también la caderita se puede rotar. Las piernas creo que se mueven muy bien hacia enfrente, creo que bastante bien hacia atrás. Se extiende, creo que muy poquito en este molde. No se puede rotar el muslo, lamentablemente. La rodilla tiene una unión simple, solamente le permite 90 grados. Las botitas de caballerita no se puede rotar, pero los piecitos sí se mueven izquierda a derecha. También muy bien hacia abajo y creo que bastante bien hacia arriba. Y también tiene bastante ángulo. Y bueno, aquí tenemos un pequeño comparativo con otras figuras que hemos analizado. Tenemos una Revolt también de esta línea del Goblin que revisamos anteriormente, también un model kit de Naruto y también una Marvel Legends. Más o menos desde los pies hasta la cabeza mide aproximadamente los 16.5, 17 más o menos, hasta el pico más o menos mide como 18. Y bueno, lo particular, pues me encantaron estas dos figuras que apenas tengo de Force Horseman, de Mythic Legion. Lucen realmente muy bien, a pesar de que son
son figuras entre comillas básicas. El pintado es un poquito simple, pero tiene bastantes accesorios y tiene una gran movilidad afortunadamente. Lo único que pues sí no me termina de gustar es el precio, que es bastante elevado, $40 cada una. Y pues tal como dije, pues no tiene gran cantidad de pintura ni nada por el estilo. El detallado realmente asombroso tal como vimos, pero obviamente se necesitan pues dos o tres, y pues sí tiene un precio un poquito elevado. Pero definitivamente si les encanta estos personajes medievales, estos personajes míticos, pues definitivamente es una excelente opción Mythic Legion de Post Horseman. Y pues sobra decir que se la recomiendo muchísimo. Pero bueno, muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les den un like. También no se olviden de comentar, de compartir y suscribirse si es que no lo están. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más video reviews, más stop motion, más noticias, más fotografías, más tutoriales y muchísimas otras cosas más. Y bye.